es un día importante, simbólico, en el que comenzamos la transformación que terminará definitivamente con la tierra que aún existe en determinados campos de fútbol de propiedad municipal en todo el municipio de Cartagena. Hoy presentamos este plan para cumplir el objetivo de que no exista ninguno ya con tierra en todo el municipio, pero es cierto que no es lo primero que hemos hecho desde el inicio de legislatura. Tuvimos la suerte antes de la pandemia, con Ana Belén al frente de la alcaldía y este equipo de gobierno, de inaugurar otros campos como el de los Molinos Marfagones o del Bohío, que tuvieron mejor suerte y que sí que consiguieron el objetivo antes, ¿no? Hoy se pone en marcha las obras del plan Césped, que supone la instalación de 12 campos de fútbol de césped artificial en 10 instalaciones deportivas de todo el municipio de Cartagena. Todas las cifras que presentamos en este plan Césped son grandes cifras, porque hablamos de una inversión para todos los campos de fútbol de más de 3,5 millones de euros, hablamos de 46.600 metros cuadrados de césped nuevo que se va a instalar en los diferentes campos. Para que os hagáis una idea, es como si cubriéramos 6 veces el campo del Estadio Cartagonova, para que veáis la magnitud de todo lo que vamos a instalar. 10 campos de los que vamos a actuar serán totalmente nuevos. Eso supone crear también redes de riego. Esta no es exactamente ni únicamente una inversión en césped o iluminación. Tampoco es la única, porque anteriormente nos había dado tiempo a actuar en otros campos de fútbol. Pero es una inversión que supone mucho para este equipo de gobierno, porque es invertir en el deporte base. Y eso es tanto como decir que estamos invirtiendo en la salud, en la convivencia y en una formación en valores. El deporte, y vosotros los que estáis hoy acompañándonos aquí en esta presentación lo sabéis muy bien, el deporte en equipo es una escuela de respeto hacia los demás y una forma de entender el valor del esfuerzo para lograr las cosas que verdaderamente nos importan. Eso lo hace mucho a diario aquí Gospel, que hoy nos está grabando, pero que también es uno de los héroes de estos chavales que le tienen absoluta admiración, ¿no?, dentro del club. Por eso es muy significativa y muy importante esta inversión, porque de ella se van a beneficiar 1.200 jugadores que pertenecen a 63 equipos. El plan es empezar 8 campos este año, desde este momento y hasta final de año, terminarlos prácticamente casi todos antes de que termine este año y el resto, como digo, antes de que empiece el mes de abril del próximo año. Ese es el plan que hemos fijado desde el equipo de gobierno con la empresa y lo que esperamos es que los problemas de los diferentes suministros que se está viendo, pues, de carácter internacional, no supongan retrasos. Ya se ha empezado a trabajar en los velones, en concreto con la topografía, y esta misma semana y la próxima comienzan los trabajos en Gómez Meseguer, en Mediterráneo y en el Mundial 82. Bueno, pues se van a beneficiar ellos, se van a beneficiar por supuesto los barrios en los que viven, porque tendrán una infraestructura nueva, una infraestructura deportiva y de máxima calidad. Y hemos elegido el Mundial 82 para hacer la presentación por varias razones. La primera es porque, como ha dicho Santiago, se trata de la instalación que va a tener la renovación más amplia. Porque aquí vamos a instalar un campo de cada uno de los tres tipos: fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 5. Además, este es uno de los campos históricos por el que han pasado centenares de jugadores, del que han salido figuras importantes. Una de ellas está presente, que es Juanmi, ¿no? Es uno de nuestros futbolistas, lógicamente, con mayor proyección. Fue uno de los internacionales con la selección española y su historia empezó aquí en Sajinés. Lo vamos a dejar, Juanmi, que no lo vas a reconocer. Hoy hemos querido que os llevéis como recuerdo una muestra de la tierra de este campo que va a desaparecer y también queremos llevarnos como recuerdo la imagen del último partidillo que se celebre antes del césped. Para que ese recuerdo sea mejor, le vamos a pedir a Juanmi que nos acompañe en el último saque de honor. Y esto me parece histórico y aparte no me lo creo todavía, no me creo que esto esté pasando. Os voy a decir una cosa, que hasta que no vea el césped no sigo creyéndolo, es imposible. Hemos sufrido mucho aquí con los críos, la verdad que los críos que tenemos aquí son especiales porque vamos a seguir teniéndolos aquí. Son críos que ninguno paga, son críos que no pueden jugar en otros campos y la verdad que no sé qué nos puede. Y la verdad que para mí esto
que vamos, que me voy a mi casa feliz. Y no es que no me lo creo, es que no tengo palabras, porque la verdad que veo que esto es en serio ya, que después de 8 años diciéndonos que íbamos a arreglarlo, ha llegado ya el momento. Muchas falsas esperanzas, porque todo el mundo cuando terminaba la temporada nos vamos a arreglar campo, y ahora gracias a Noelia y a su equipo pues se ha hecho realidad lo que nos esperábamos. No yo, sino los 200 creo que aquí jugando, que se esperaban. Y la verdad que espero que esto sea eso, la sede de Cartagena, y que sea grande. Y que entre el presidente de la Asociación de Vecinos y nosotros sacamos esto adelante, y la verdad que se va a mejorar mucho, mucho la barriada.